Amigos, noticia de último minuto, se acaba de anunciar por las cadenas de televisión que un helicóptero militar cubano sobre las 11 de la mañana se desplomó en Santiago de Cuba. Esta noticia es la que está en este mismo momento actuando en redes. El helicóptero de fabricación rusa, un Mi-17 con matrícula 115, se desplomó de 10 metros de altura. El helicóptero estaba apoyando la visita del dictador cubano Raúl Castro a esa ciudad, por eso aparece su foto aquí en pantalla. Este se encontraba allí para la inhumación de los restos de los combatientes del segundo frente, perdón, del tercer frente. Y según he informado, toda la tripulación pereció. Murieron en el desplome. Tripulación que fue descrita como dos pilotos, un mecánico de vuelo y dos boinas rojas. Aparentemente, este es el saldo de víctimas hasta el momento. Que se sepa, 5 personas. Comparte esta información, que es noticia a último minuto y acaba de ocurrir justamente hace 42 minutos en Santiago de Cuba. Yo soy Nido, reportando un crimen, y te invito para que me sigas en mi portal de noticias de mi canal. Me podrás encontrar en TikTok, en Instagram y también en YouTube, donde te invito a que te suscribas a mi canal y decirle a tu familia que va a mantenerse informado de todo lo que ocurre, no solamente en Cuba, sino en el resto del mundo.